Buenos días, amigos. Estamos aquí con un juego de matemáticas. Tú puedes jugar también. Lo que necesitas es un grupo de 10 cosas pequeños. Nosotros tenemos damas, pero tú puedes usar cualquier cosa pequeña: frijoles, uvas secas, Legos, lo que tienes en la casa. Y también vas a necesitar una bolsa. ¿Okay? Vas a empezar por poner los juguetes o las cosas pequeñas adentro de la bolsa. Vamos a contar juntos, asegurar que hay 10 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Okay? Ahora que nuestras 10 damas están adentro de la bolsa, Jay va a sacar algunas sin mirar. Está tratando de sacar todo. A ver, ¿cuántos sacaste tú, Jay? ¿Puedes contar y mostrarnos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oh, tú sacaste cinco damas. Él sacó cinco. ¿Cuántos se quedan en la bolsa? ¿Ustedes ya saben cuántas damas se quedan adentro? Jay, ¿tú sabes cuántas se quedan adentro? ¿No sabes? Pues habían 10 y tú sacaste 5. Entonces, ¿cuántas se quedan en la bolsa? Cinco. ¿5? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo sabes, Jay? Cinco. 10 menos 5 igual a 5. Oh, Jay dice que 10 menos 5 son 5. Ok. A ver, vamos a checar si él tiene razón. ¿Cuántos se quedan? 1, 2, 3, 4, 5. Y ya no hay más. Tuviste razón. Excelente. Pues Jimmy dijo que 10 menos 5 son 5. Pero también se puede decir 5 más 5, ¿pueden ver? Son 10. O tal vez quieres dibujar un dibujo de la bolsa. También Oh, Jade, ¿quiere decir puedes algo? ser. 10 son 5 más 5. Oh, sí, tienes razón. Oh, también puedes dibujar, gracias, Jay. Puedes dibujar la bolsa con 5 adentro. 1, 2, 3, 4, 5 y 5 afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Y tú puedes checar que hay 10 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Ahora es tu turno para jugar. Tú puedes poner 10 de algo en una bolsa
tapar los ojos, sacar algunas cosas y ver si tú sabes sin mirar cuántos se quedan adentro. Si puedes, escribes unas ecuaciones sobre lo que hiciste o dibujas un dibujo y envíamelo por correo electrónico. Nos vemos pronto, amigos. Bye.